Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, único programa de la televisión latinoamericana dedicado exclusivamente a las artes marciales y a los deportes de combate. Soy Julián el Hermoso, que este rostro nunca se golpea en los combates, y tengo el gusto de decir que estamos iniciando la temporada número 3. Hemos hecho ya 90 episodios, esto es un éxito rotundo y estamos felices de llegar a la casa de ustedes con contenido de calidad, cultural y de artes marciales. De cada cosa que hacemos, sacan un truquito, una cosita y estamos aprendiendo. Como siempre, estoy acompañado por Leandro Loiacono, estoy acompañado por Luciano Loiacono y por la sensei Paola Sandomeneo. Estamos vestidos, como siempre, con la ropa de Grand Mark, empresa de las número uno en el mundo de indumentaria y artículos para el artista marcial. Siempre es un plus a la hora de entrenar. Pero además, esta vez, miren cómo luzco con estos pantalones. Yo no sé si los chicos lucen tan bien como yo, seguramente no. Por ahí Godofredo el Vanidoso, por ahí sí. Pero esto va con todo. Bienvenidos. Gracias a todos por hacer posible que estemos acá el día de hoy. Y como ustedes se lo merecen, hemos traído una invitada de las... creo que la más grande que tiene Argentina como artista marcial. Vamos a darle la bienvenida a Paola Pareto. Muchas gracias. Como corresponde, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, bienvenida. Hola, chicos. Por favor. Permiso. No lo pueden creer, está Paola Pareto en nuestro programa. Nosotros tampoco lo podemos creer. Sí, es realidad. Doctora, estuvo bueno el grito de decir, ¡ah! Lo podemos adoptar. Doctora... sensei, entrenadora, medallista olímpica, cinturón negro de judo. ¿Qué más? Alguna cosa más. Alguna de cosa la vida, más. Como cualquier persona. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Es buenísimo para nuestro programa y para la comunidad de artistas marciales tener la oportunidad de conocerte y verte, porque te han visto como a otras personas en programas importantes que has estado, pero no son de artes marciales. Se conocen a Paola cocinando. Otra cosa. Paola manejando un auto en una pulida de seguro. Claro, bueno, otros ámbitos. Pero esto vinimos hoy para hablar de artes marciales con la judoka más importante de la historia de Argentina. Uno de mis ámbitos más. Con más horas en tatami, así que estamos bien, me siento cómodo en casa. Bueno, muchas gracias y muchísimas gracias al profesor Ariel Esganga, que es la persona que nos ayudó. Hemos tenido acá en el programa también a una amiga que es la señorita Marcellet, que vino, que fue sparring tuya para alguna de las cosas. Así que antes que la gente me lo diga, Julián, deja de hablar y deja hablar al invitado. Vamos a iniciar esta entrevista. Estamos emocionados y muy agradecidos. Bueno, contanos un poco sobre lo que estás haciendo hoy en el CENAR. ¿Qué trabajo estás haciendo? Hoy en el CENAR hago dos trabajos. Uno es... toda la parte de coordinación del programa de desarrollo de alto rendimiento, se llama, que es todo sub-13, sub-15, sub-18, los chicos que están justamente en formación en judo, obviamente. Y bueno, nada, estamos capacitando a esos chicos para que justamente lleguen al nivel de la selección mayor ya armados, formados. Ariel Esganga es el profesor, uno de los profesores de la selección mayor, y la idea es tal vez formar entre los entrenadores lo que cuando nosotros éramos chicos no lo teníamos, que es ese seguimiento y hablar entre todos los entrenadores y seguir una línea de cada deportista para poder explotar de la mejor manera ese judoka que tal vez de otra forma cuando uno lo pierde o no le presta atención o no sabe de qué se trata, se va. Entonces, hoy la idea es esa, trabajar un poco en equipo. En su momento trabajábamos para nuestra bandera entrenando y dando nuestro mejor esfuerzo. Hoy lo hacemos dando lo mejor o queriendo dar lo mejor a los chicos que son el futuro y a los que ya son hoy la selección, ¿no? Que Ari está con todos esos chicos. Dos dijiste, que tenés dos trabajos. Y el segundo trabajo, muy bien, pues ya está olvidando. Está despierto hoy. Muy bien, está de relleno hoy, Leandro, está bien, ¿eh? Perfecto. El segundo trabajo es de médica. Tengo bien. Consultorio médico. Bueno, yo soy traumatóloga y el Centro de Salud del CENAR tiene entre las opciones médicas la traumatología. Y bueno, estamos ahí con otros doctores como para poder a cualquier deportista de cualquier deporte que entrene ahí en el CENAR ayudarlo en lo que sea necesario. Acompañarlo. Yo te quiero preguntar algo que justo decís, tus dos, como, no sé, podría decir que más horario te ocupa. El entrenamiento y la medicina. ¿Cómo hace alguien para llegar a un juego olímpico de la manera que lo hiciste? ¿Cuántas horas hay que dedicarle al entrenamiento y cómo hacías después con el estudio? ¿Cómo se divide? Y el entrenamiento y el estudio lo dividía, yo siempre cuento, es una agenda ordenada y una agenda ordenada requiere, por lo menos a mí,
me requería sentarme en noviembre, diciembre, el año previo al que arrancaba y ya saber qué materias iba a hacer para rendir en la parte médica. Después, una vez que me recibí, el médico siempre sigue estudiando, así que... ¿Pero que era un entrenamiento? ¿Frenabas? ¿Estudiabas? ¿Cómo era el...? No, no, no creo, te digo que más o menos... Eso, que sacar un libro en la mitad del entrenamiento. Lo que digo es, de entrada, ya de primera mano, digamos, era organizarme cuando iba a tener un examen, cuando iba a tener una competencia, los meses. Y en pos a eso, saber cuáles eran los objetivos principales de cada mes. Después, en el día a día, sí, levantarme a las 6 de la mañana, estudiar hasta las 9... ir a entrenar, de 10 a 12 entrenar, de 12 a 1 a comer, de 1 a 3 estudiar, de 3 y media a 4, que en general o me quedaba en el cenar o en el lugar donde entrenaba, el segundo entrenamiento, y así volvía. Y cuando viajaba, yo en una época viajaba a La Plata, que eran como 3 horas y media de viaje, porque obviamente iba en tren y colectivo, y ahí auriculares, iba estudiando, o con auriculares, porque a veces iba parado. Claro. O sentada, que igual yo prefería ir parada porque cuando me sentaba y me ponía a estudiar me dormía. Claro. Hay dos cosas no había chance. Hay dos cosas muy importantes, que es la primera, que no quiero que quede muy atrás, es lo que hablamos Luciano siempre, que el deporte de combate en Argentina no tiene una estructura muy grande y muy organizada, y vemos acá a muchachos, a profesores que han sido parte de la gloria, del mejor momento del judo, que están organizando ya esto de una manera mucho más pro, sí, con un entorno institucional, ¿verdad? Sí, ahí yo lo que te quiero preguntar es, en el CENAR, los chicos y las chicas que entrenan, ¿se quedan a dormir? ¿Sigue estando esa pensión o ya no está más? Hay un hotel donde algunos chicos con programas especiales se quedan, hay una escuela, hay todos unos pedidos especiales, pero, por ejemplo, menores de 18 años no se pueden quedar ahí. Claro. Que eso antes se podía, ahora no sé bien cuál es. Para gente del interior que necesitan... Exacto. Claro. Pero hoy el tema, que de hecho es un tema que lo estoy hablando, intentando ver cómo solucionarlo, sí, es que si un menor de 18 no puede vivir ahí y vive afuera, sí, es difícil hacer difícil, este seguimiento, claro, que nosotros queremos, claro, hacer. Porque el chico tiene su seguimiento, pero claro, en sus clubes, en sus provincias, y a veces se puede, muchas veces gracias a que hay una buena comunicación entre los profesores se puede, pero muchas veces no. Entonces, perdés, sí, a ese chico que es un potencial. Una potencia, claro. Exacto. Entonces, bueno, hoy es uno de los temas. Hay lugares, pero hay a partir de los 18 años. Y vos, con respecto a lo que preguntaba Julio recién, que el tema de la estructura del arte marcial, vos, y llevado al deporte, ¿vos hoy cómo lo ves? ¿Tiene mejor, está mejor armado? ¿Estaba mejor antes? ¿Va progresando? Es la pregunta que te hice en el auto. En cuanto a, sí, lo que es la política deportiva, digamos, o sea, hoy hay otra mentalidad de la creación del ENAR. La verdad que hubo un antes y un después en los deportistas amateur. 2009 fue, con el ENAR tenemos otro tipo de apoyo, tenemos otro tipo de incentivo, de beca, que vos decís, es una beca deportiva, que es un deporte amateur, uno lo sabe. Pero la verdad que uno se siente más apoyado en cuanto a la posibilidad de poder completar un viaje que estaba planeado, que antes no se sabía. Claro. Todos los días, la verdad es que cambia. Hoy sabemos cómo es Argentina de hoy y de toda la vida cómo fue, pero con el ENAR sí hubo un cambio. Sí, lo que yo veo es mucha buena predisposición a este cambio, a ir mejorando. ¿Hay mejoras? Hay. Vienen de a poquito. Está el que va a venir y va a criticar. Siempre está el que critica. Yo creo que hay buena predisposición, que es lo más importante. ¿Y no crees que vos fuiste un pilar muy importante en este tipo de cambio y en estas cosas que están pasando? Digo, porque te vemos por la tele, saliste en todos lados, campeona olímpica, entonces dicen, che, prestemos atención acá, viene que se puede. Sí, creo que varios deportistas hemos tenido la posibilidad, o se nos ha dado de esto, de aportar un granito de arena al movimiento deportivo, claro, amateur, más que todo, para más tal vez... para los nenes chiquitos, que sepan que se puede, que estamos todos en la misma, que salimos de la misma y que la clave es entrenar en el día a día, esforzarte en el día a día, esto que vos me decías, bueno, pero y todos los días. Y en verdad la clave para llegar a lo que quieras es el día a día, más allá de, después yo puedo hacer una planificación bárbara en diciembre o en noviembre, pero si no la sigo en el, sí, día a día, es lo mismo que nada. Yo creo que, claro, yo creo que hoy el mundo deportivo ha tenido un crecimiento grande. Mucho
por los que tal vez los deportistas que hicimos, pero mucho también por esto, por la prensa, por la movilización que se le da, por el interés que antes no había. Que no había. Además de la parte gubernamental, que es donde todos preguntan siempre, pero no creo que sea solo eso, creo que es un todo y que de a poco, hoy los chicos saben casi todos los deportes, cuando les hablan de un deporte saben de lo que le hablan. Sí. Antes no, yo no tenía idea de lo que era el judo, esgrima, waterpolo, te miraban, ¿qué es eso? Y hoy tal vez no lo hacen, pero lo conocen. Y que lo conozcan es gracias a esto, o sea, a la visibilidad que se le da. Entonces creo que eso está bueno y lo que yo siempre digo, ¿no? Es entre todos, está haciendo un lindo equipo para llevar al deporte en general adelante. Tengo una consulta que se la hago a todos los deportistas importantes, a todos los sobresalientes que vienen a Full Contact TV. Siempre hablamos de los padres y hablamos de cuando los chicos son chiquitos. ¿Hay un patrón que se repite? De que son papás que tienen hijos inquietos y que los llevan a hacer un deporte y los papás se sientan ahí al costado y van y vienen y van y vienen hasta acompañando todo este crecimiento. ¿Y cómo fue en tu caso? Sí, no, en mi caso no, nunca fui de, o sea, inquieta en el sentido de sí me gustaba siempre hacer, pero yo llegué al judo no porque, es verdad, judo 90% fueron porque eran inquietos y había que bajarles el nivel de energía. Y vos le preguntás, mis amigos de judo te dicen eso. Pero no, en verdad arrancó mi hermano, que mi papá nos hizo conocer el deporte porque le dijo, mi hermano tenía 8 años y le dijo, tenés que aprender a defenderte, me parece genial, o sea, siendo nene, ¿viste? Los nenes de juego de manos. Y dice, yo no quiero que le pegues a nadie, porque es más bueno, aparte, no le, pero no quiero tampoco que te peguen. Y cada dos por tres pasía con un golpe y él no te la devolvía, porque claro, era bueno, ¿viste? Pero los nenes se pegan a veces. Va, las nenas también, pero los nenes un poco más. Y dice, perfecto, me dice, yo no quiero que le pegues a nadie, pero aprende a defenderte, le dice. Entonces, podés empezar a hacer judo. Nos acabamos de ser socio de Club San Fernando, hay un club cerca de casa. Y bueno, arrancó él por eso y yo medio que lo seguí. ¿Tu hermano más grande que vos? Mi hermano es un año más chico. Ah, bien. Tenía 8, yo tenía 9. El profe siempre invita a todos, no sé ustedes cómo son, pero el profe de judo con el que yo arranqué, invita a todos. O sea, está el padre, el hermano, el tío, el perro. Él le invita a todos a hacer judo, le encanta, viste, pasión. Y bueno, yo dije, bueno, arranco, estoy con mi hermano, tengo a alguien que conozco, viste. Siempre fui medio introvertida. Digo, bueno, arranco con uno que conozco, no me tengo que poner a ser amigo de nadie. Y bueno, así arranqué, no por inquieta, sino por el cuidado de mi hermano, que fue la idea de mi papá, ¿no? ¿Y tu papá iba con ustedes? ¿Se quedaba ahí mirando? Sí, papá, mamá, ¿se tenía siempre que aguantar la...? Yo creo que los padres son apoyo incondicional. Sí. Siempre cuando voy a o alguna charla o algún torneo o algunas cosas, los felicito y les agradezco a los padres. Sin los papás no llegás. A esa edad vas donde te mandan o donde... En el judo, ya que dijiste que a ver con tu hermano si tenés que pelearte, o ¿cómo hacías? Cuando ya eras un nivel avanzada antes de ser campeona, tenías que enfrentarte con alguien, un principiante, te agarraba fuerte. Hay cosas en el judo que decís, esta se está desubicando, la voy a agarrar y la voy a tirar, la voy a hacer esto, la voy a hacer lo otro, no, la voy a estrangular. No, como en todas artes marciales, creo que como prima es el respeto hacia nuestro compañero, hacia... Después siempre está el que se desubica, obvio, pero la idea es no ser igual, sino enseñarle a que eso está mal. Se llama la atención en... Sí, se da cuenta el profesor, o por lo menos a mí me ha pasado eso. Muchos a mí me han preguntado, ¿y vos eres la única nena y no te maltrataban? No, al contrario, era como la que más cuidaba. Muchas veces estaba sola en el entrenamiento, más en la escuelita. ¿Y tu hermano siguió entrenando? Mi hermano dejó a los 16 más o menos. Mi hermano no hacía, o sea, no seguía ningún deporte. Yo, mi mamá y mi papá decían, sigue porque estás vos, porque nada, hacía uno, se aburría, hacía otro, seguía uno, otro, no le gustaba, viste, no se enganchaba. Claro, ¿verdad? No se enganchó con eso. Nunca fue de hacer mucho deporte, hoy no hace tampoco, o sea, si hace algo, es un milagro. Anda en bici, viste, porque claro, y para más o menos no subir mucho de peso, porque no es otro el motivo. ¿Sabes, Paula, que en mi escuela donde yo fui, en un colegio del barrio, un colegio privado, pero no un colegio caro ni nada así, y nosotros desde jardín hasta quinto año teníamos judo? Ah, mira. Sí, había una profesora que en su momento fue una persona importante en el ámbito de judo, se llamaba Mónica Bonafón, y nosotros teníamos judo. Entonces, todos con la ropa blanca, la ropa bien doblada, saludábamos. Es raro eso, conseguir la ropa, el judo y el tatami, ¿no? Sí, la escuela tenía tatami y tenía los chicos, así como tenías tu guardapolvo, tenías que tener tu judogi.
Nos saludábamos, hacíamos caídas, hacíamos lucha. Y para mí fue una diferencia tremenda. Porque sí, las caídas son claves también, no te golpees la cabeza. Nosotros luchábamos en la escuela a la hora de hacer y nos encantaba. Y yo sabía quién me ganaba, sabía a quién yo le ganaba. Y estaba esa superación en el judo, no es como otros artes marciales, vos te vas con las puntas de los dedos peladas después de agarrarte con el karate y con el, perdón, con el judo. Y romper. Y para mí fue muy interesante. Fue una experiencia que ha cambiado totalmente el concepto de lucha, porque si bien en taekwondo, en full contact, hemos hecho, nos golpeamos, a la hora de agarrarse, tengo un plus. No como un luchador de jiu-jitsu, pero la consulta es. ¿No es genial que se haga judo o artes marciales en los colegios? Sí, bueno, el judo, según la ONU, no lo digo yo, es uno de los deportes formadores por excelencia como más completo. Se hizo un estudio, ya te digo, yo repito lo que se dijo, por lo cual yo lo voy a defender desde el lado de vista subjetivo, pero tiene esto de, bueno, de las caídas, te enseñan a no caer con la cabeza, que... Los nenes, los grandes también, pero los nenes con lo primero que se viven cayendo y con lo primero que caes instintivamente es con la cabeza. Y si te golpeas la cabeza, no te digo te morís, pero es el mayor riesgo, digamos, de vida que uno puede tener. Entonces, te enseña eso, te enseña respeto, te enseña compañerismo, te enseña a eso, ver qué hacer cuando el otro te ataca, porque también es una defensa personal. Y en otras artes marciales tal vez no pasa, entonces uno no está acostumbrado, por más que haga el arte marcial, cuando te abrazan, decís, ¿y ahora qué hago? En judo es como re normal, te abrazo yo y te tiro encima. Sí, vení a abrazarme, o sea, Y el judo tiene. Te da tranquilidad, que tal vez otro arte marcial, otro deporte no te lo permiten. Y el judo tiene una herramienta que es por lo cual la directora de mi escuela decía que hacíamos judo, que era las retenciones. Dice, este deporte no es una actividad para golpearse y poder retener a una persona es una manera no violenta de... Es que claro, es un deporte, el judo nació como el arte marcial que no tiene golpe. O sea, como para diferenciarla de la violencia, porque dentro de lo que es, o sea, el arte marcial, pero las patadas, las piñas, el karate, el taekwondo, todas las artes que había en ese momento tenían golpe. El judo es un deporte de contacto, por lo cual sí te puede golpear, pero la idea principal es eso, arrojar al otro con diferentes técnicas, lances, y retenerlo en el piso, como decía, sin golpearlo. La idea siempre es cuidar al compañero. ¿Hiciste alguna otra arte marcial o tiraste algún golpe en algún momento? No me gusta. Me da miedo, o sea, hemos hecho como, no sé, boxeo como para hacer otra cosa. Me dolían los hombros, pero no. De hecho, dale, pegá más fuerte. Ay, no quiero. Pero tiene el protector, no me sale, no me gusta. ¿Sabes, Paula, que una de las cosas que contó acá Marget cuando vino, destacó de vos, que aparte de la disciplina, de cómo eras para el entrenamiento, tu cabeza, que tenías una mentalidad muy fuerte y ganadora? También se destaca en los deportistas que llegan a lugares grandes, como el caso de Messi, o de nombrarlo, se destaca la cabeza de ellos. Y de lo mismo, no solo lo escuché en ella, sino que ya lo escuché también en la tele, que vos tenés una cabeza diferente. ¿Qué es eso? ¿Qué consejo le puedes dar al que está medio caído y darle la fuerza? ¿O cómo contagias que otra persona tenga la cabeza que tenés vos? Dámelo a mí el consejo, que yo pierdo en todas las finales. No, es raro porque... Esa mentalidad ganadora, ¿cómo se logra? ¿O naciste así? No, como todo se entrena, yo creo que podés nacer de una determinada manera, pero después el entorno y cómo vos vayas superando los problemas que tengas en la vida o las acciones, o lo que pase en situaciones de la vida, después podés verla como un problema o no, por eso digo, no quiero decirle problema, porque tal vez es una situación, es donde vas aprendiendo. ¿Te gusta ganar? ¿Sentís placer? Por ejemplo, acá el señor que te ha sentado al lado, si no gana, le da un ataque, ¿me entendés? Se encierra en la casa. O sea, mira, yo doy mucho un ejemplo que ahí te das cuenta que decís, ok, ¿qué ganás y qué perdés? Ganar, o sea, en una competencia es fácil, entre comillas. O sea, vos ganaste y vos perdiste. Listo. Ahora... el tema no es cuando ganás o perdés, o sea, eso yo creo que te sirve, tanto ganar como perder, que de hecho perder te da muchas más enseñanzas que ganar, porque ganaste,
Seguro hiciste 3.000 cosas mal y no te diste cuenta. Claro. Entonces, a la próxima podés hacer una de esas 3.000 cosas mal y perder. ¿Te gusta hacerlo bien, entonces? Entonces, creo que ganar en el momento indicado me gusta. A ver, cada vez que perdí, y lo digo hoy, habiendo perdido y llorado 2, 3, 4 horas, y mis entrenadores están, ya está, ya pasó. No, ok. Entonces, nada, no te gusta perder. No, pero a partir de eso, creo que muchas de las veces que perdí, aprendí un montón a ganar. Yo creo voy que a ir a mi última competencia. Sí, Tokio, te digo por esto de qué es ganar y qué es perder. ¿Es 2016? Tokio 2021. 2021. 2016 última. Fue la medalla de oro. Pierdo por el bronce, quedó diploma olímpico, que está re bien. Pero yo igual estaba triste porque, o sea, es como que mi último juego, ya me retiraba. Exacto. Y volvía triste a la villa. Había perdido. Pero estaba tranquila. Ya de hecho me había hecho una nota un periodista y me dice, pero es como que igual estás tranquila. Y digo, bueno, ya está. En otro momento hubiese estado triste y encima enojada. ¿Entendés? Entonces ahí perdí todo directamente. No solo perdí la lucha, sino que perdí el día, perdí la enseñanza, perdí todo. Y ahí ya el periodista digo, ah, bueno, me alegra. Le digo a mi psicólogo, bien, es lo que buscábamos. Yo creo que lo que... Termino y ya te dejo, pero llego a la villa, me estaban esperando todos los deportistas argentinos para abrazarme, para felicitarme, y digo, yo perdí una medalla, pero gané ese momento que ellos iban a estar si yo ganaba la medalla, pero yo no hubiese ganado lo que gané sentimentalmente. Claro. Vos me decís, ah, bueno, es una excusa porque perdiste. No, me hubiese preferido ganar, digo, si no perdía en la competencia, ese sentimiento que gané, y yo siento que gané en Tokio eso, no lo hubiese tenido. Seguro. No sé si explica el perder mensaje, ganar. Es un mensaje tremendo. Yo lo que quería decir, no diciendo las palabras que usaron tanto Juli como Luciano, cuando se habla de una mentalidad ganadora, se dice que a mí me pasa que yo soy bueno en algo y ya está, me conformo. O sea, vos sos top en algo, decís, listo, ya está, con esto me conformo y ya hago la plancha. Lo difícil, la mentalidad ganadora es cuando decís, voy a ganarle a este, voy a ganarle a este, voy a ganar en la escuela, voy a ganar en el barrio, voy a ganar en el país. Pero tu mentalidad ganadora se habla es cuando vos decís, ya jugaste un juego, ganaste. Hay otros medallistas olímpicos que jugaron un juego, ganaron y nunca más se vieron. ¿Por qué? Porque parece que con eso fue, chau. Lo tuyo es, bueno, sigo, pues, sigo, sigo. ¿Qué es la mentalidad ganadora para mí? Es querer ganarme a mí misma. Porque me preguntas, si ya saliste campeona olímpica, ¿qué más querés? Yo no entreno para ganar, yo entreno para ser mejor mañana que hoy. Es un para ganarme a mí misma, digamos. Es tremendo. ¿Sabés? Hay una cosa más antes de pasar a la demostración, a hablar un poco de la parte técnica. Hay una parte que... El judo tiene una cosa que es muy cruel, me parece a mí. Yo alguna vez fui a un torneo de judo, me paré ahí, estaba mirando al otro, el otro es un poco más fuerte. Pues vamos, Juli, que vos podés, que yo... ¡Pum! Y ¡pum! Bueno, ¿cómo? No, ya está, campeón, andate a tu casa. ¿Y que tengo un respeto? No, ya está, ya se terminó. Bueno, son las reglas del juego. Pero es bravo el judo con respecto a eso. No, es como todo, te tenés que adaptar. Es así, sí, podés ganar y siempre lo digo. Cuatro años, juego olímpico. Y en 2 segundos te quedaste claro. Y pasa. Pero me imagino que tiene que haber una manera para no perder por un nipón de esa manera, que, bueno, me voy a poner así, así no me van a echar un nipón tan fácilmente. Estar concentrado. Es eso. Es un momento de desconcentración donde fuiste, bueno, le metí un... así, boom, y pon. Estuviste lento, te dormiste un toque un y ahí... Un segundo. Bueno, lo hablábamos con él. El judo tiene eso. O sea, te dormiste un segundo y perdiste o ganaste. ¿Te pasó alguna vez? Yo no. No, o sea, sí me pasó que se durmió mi rival. Tipo, yo no era mejor ni mucho menos, pero bueno, aproveché. Pero ahí es a donde yo jugaba con eso. Pensaba, el judo puede ganar cualquiera. Yo para mí le gané a gente que en mi vida le hubiese ganado. Pero claro, sí le puede ganar cualquiera, porque si se duerme... Y sí, el judo tiene eso. Otros deportes tal vez no lo tienen, el que lanza garrocha. No sé, ponele que un día le va mal, en vez de tirar 70, tira 60, y yo tiro siempre 20, y no le voy a ganar nunca. Pero en judo le podés ganar. Yo lo he visto, o sea, y me ha pasado, pero lo he visto. Gente, ¿este cómo le ganó? Eso es espectacular lo que estás diciendo, ¿eh? Porque generalmente vos te tirás una pileta, haces un minuto, el otro hace 2 minutos, en la competencia va a pasar lo mismo. En este deporte está buenísimo eso. Está bueno porque, claro, está bueno porque, bueno, nosotros hacemos este arte que si el otro se puede equivocar. La clave es que vos estés entrenado y preparado para equivocarte lo menos posible. Podés también. Pero vos equivocarte menos que el otro. ¿Quiere decir que sos mejor? No, pero ese día... ¿Los japoneses son los número uno? Sí. ¿Lejos? Lejos.
Bueno, hemos hablado bastante sobre judo, hemos hablado sobre el cenar, hemos hablado veámoslo, sobre entonces. Mentalidad ganadora. Qué suerte que Leandro nunca hizo judo, porque imagínate que le ganaba a alguien. En tu cara, tío, así, con una escoba afuera, ¿no? Somos expertos en tecnología. Conocé nuestro local en Capital Federal y todos nuestros productos de última generación. Además, podés vivir una experiencia inigualable. Encontrá la PC de tus sueños en nuestra página web. Te la entregamos en la puerta de tu casa, armada en 24 horas y lista para la acción. ¿Qué querés que te...? Mira, vamos a hablar un poco sobre... Igual yo me voy a descansar, porque sí. Vamos a hablar un poco sobre qué técnicas te gustaba utilizar, o qué técnicas no, o qué cosa te gustaba mirar en el otro. Nosotros a veces los deportistas de combate estamos mirando a algunos el hombro para ver, anticipar qué golpe viene, qué movimiento. Dale. Al saber qué es lo que miramos, intentamos distraer al otro, que piense que viene una cosa y viene otra. A veces tiramos unas patadas que las levantamos muy derecha así para que no sepa, viene por acá o viene por allá. Claro. No todos pueden hacerlo. Bueno, ahora que decís esto, lo que en judo en particular, para los bajitos como yo, por ejemplo, nos molesta mucho cuando nos vienen a agarrar de arriba, o con una mano, o con la otra, o con esta, sí, o con esta. Entonces, ¿a ustedes repelen el agarre? Yo pensé agarre, que el agarre... una vez que ganaste tu agarre en judo, ajá, es como que ya tenés el primer paso dado vos. Ah, yo tenía entendido que primero, bueno, nos agarramos y comienza el combate. No, entonces... no porque es como la primera acción. Si vos tenés un muy buen lance, como me dijiste hoy, un uchimata, agarrás de arriba. Claro. Pero el uchimata agarrás de arriba. Sí, perdón, no entonces, soy un especialista. Si yo sé que él es muy bueno haciendo uchimata, bien, lo primero que voy a hacer es ir a esta mano. Bien. Una vez que la tengo, ya hago mi judo. Bien. Me paro al revés, de hecho, en mi caso. Para que no entre luche y mata. En judo tenemos eso, ahora que dijiste lo de los o las posiciones. Bien. Yo sé que esta es tu mano fuerte, mi concentración tiene que estar siempre acá, que muchas veces le digo a los chicos, y también dijiste, tal vez me quiere distraer con esta. Y claro, si esta es su mano fuerte, muchas veces te agarran acá y vos haces así. Cuando haces así, viene te la viene mano. La otra. Bien. Entonces, algo que yo les enseño mucho a los chicos, porque lo he vivido, es... No nos distraigamos, porque el otro te va a querer distraer. Su mano fuerte es esta. No importa si se para así, porque se va a parar así. Claro. Y te va a hacer esto. Pero cuando vos haces acá, te viene. Entonces, lo que yo les quiero enseñar mucho, porque repito, porque me ha pasado, es ir a esta mano, como acomodé lugar. Bien. Le digo, no importa si la escondes, si se para. Vos lo primero que haces es la mano. Una vez que tenés esto, ya el otro no te hace nada. Y este, o sea, vos podés estar haciendo así y él te va a hacer esto, ¿eh? Sí. Vos no tenés que hacer nunca esto. Vos seguís. Una vez que tenés esta, te encargarás de esta, porque esta no es fuerte. Esas son como claves para arrancar, que en general sirven, pero es esto lo que hablábamos hoy. Es concentrarte en esa mano y no distraerte en la distracción que te está haciendo el otro. Y hay un estudio del rival importante, me doy cuenta que tienen, ya sabes. Yo siempre digo, lo más importante es lo que hacemos nosotros. O sea, lo que hago yo. No concentrarme tanto en me va a venir, me va a agarrar y me va a tirar. No, yo quiero ir a agarrar y hacer tal cosa. Ahora, si sé que esa mano me molesta, lo primero que hago es bajar la que me molesta. Y ahí ya hago lo que yo quiero. Perfecto. Bueno, ¿se entiende? Tremendo, o sea, haces un estudio, por lo menos sí, yo. Sí, un estudio. Es un estudio del y rival. Y tratar de no caer en la trampa de... Pero la lucha es mía. Yo tengo que organizarla. Bien. Con el profesor Ariel Sganga, que es el entrenador de la selección femenina, hemos hablado sobre... O Sotogari, que es el lance de gancho en la pierna. Hemos hablado de Ogoshi, que es el lance de cadera.
y hemos hablado de hiponcionage, que es el lance tomando con un gancho debajo del brazo. Esos son tres lances básicos que aprenden sí, los... Sí, yo hacía mucho hiponcionage. Hiponcionage. ¿Y qué otros lances estaba en tu repertorio que decís, bueno, tengo esta cartita que es una carta fuerte, o a mí me gustaba, o me da resultado? Y yo hacía mucho, se llama So de Suriko Migoshi, pero pasa no tenemos... Bueno, pero ¿de qué se trata? Agarra de las dos mangas, y sí. Es como el sionage, como lo debe haber enseñado Ari, de meter la cadera y arrojar. O sea, el sionage, estás... vamos a hacer la diferencia, sí. Viene acá. Bien. Este es lo mismo, pero cruza los brazos. Ah. Una de las claves que yo... Este mucho lo hacen así. Para mí, o sea, el detalle que yo hacía y que para mí era lo efectivo, si vos querés te dé un sí, detalle. Sí, sí, es eso. Era traccionar de uno y cuando viene esto, en verdad, me abrazo y mi espalda se pega a tu pecho. Entonces, si yo tengo estos dos brazos acá y vos querés irte para algún lado con mi espalda, no te vas. Yo ya te tengo. Es tremenda, es un toro la fuerza que tiene. Mira, ahorita tengo. No, no. Es tremenda. Está clavado en el piso. Eso es importante en este lance. Que para mí, ya te digo, a muchos hacen y les es efectivo esto. Pero acá yo pierdo tus brazos. Esa es mi visión, por lo menos. Y vos te podés como escapar más allá, por ejemplo. Correr para un lado, para el otro. Claro. En cambio acá... Claro, ya lo tenés ahí exacto. Abajo y el brazo en torsión. Siempre importante esta tracción. Claro. Porque si vos no traccionás este, lo mismo. Queda flojo. Claro. Pero si vos lo enroscas y lo bajas, lo tirás. Y eso en milésima de segundo. Sí, bueno, eso es entrada de lance. Nosotros tenemos las bandas elásticas con las que hacemos lo que se llama sombra, sí, con la liga, claro, y agarrás y entras y sales y entras. Y para eso esta entrada, esto es bien marcado. Claro. Está abajo, no bajo porque la liga te devuelve, pero acá claro, no podría. Pero es automatismo, automatismo, automatismo. Claro. De ese en particular, que lo muestro porque ya te digo, si vos lo ves, es diferente al que hace la mayoría de la gente, pero a mí siempre me fue el más efectivo. Tengo dos cosas más que me encantaría ver contigo. La primera, ¿a veces ocurre que se empujan de esta manera? Como generando un empuje uno contra el otro. No, no te conviene empujar porque viene el lance seguro. Es como que me estás diciendo, dale, tírame. Ah, o sea que el que no sabe es el que empuja porque ahí el otro afloja. Cuando te vienen en los escuelitos, los primeros años, me acuerdo que a veces venían así corriendo a buscarme y vos venís corriendo a buscarme. Entra como un campeón. Sí, 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 sí. O sea, yo no hago ni fuerza, claro, ¿entendés? La energía. No se tenga en el. Tomás, como te decía hoy. Primer paso, tomar. Sí. Ya tenés un paso ganado. Acomodar donde querés y entrar. Si vos venís corriendo, primer paso te tomé rápido y ya estás acomodado. Estás arriba mío, yo solo me tengo que dar vuelta. Te regalé. Entonces, si empujas, es lo mismo. Podés hacerlo como sí, más. Sí, sí, sí. Voy, vengo, tiro para pero atrás. Pero no conviene. En no general. Conviene. Y por acción, último. Reacción nomás. Por último, quiero saber una opinión sobre un lance que se llama Tomenage. Tomenage es un lance que uno se tira para atrás, coloca el pie como en la ingle y lo revolea sí, hacia atrás. Sí, es muy de kata, le llama. O sea, el kata es como la parte visual. Entiendo. Ahí se llama. Competitivamente no entra el Tomenage. Entra, pero ese que decís vos, espectacularmente prolijo. Es raro. Porque me imagino que si vos lográs tirar a una persona volando así, es un hipón seguro, ¿no? Sí. A no ser que se pueda dar vuelta. Si le tenés bien los brazos, pero por eso es muy difícil llegar. ¿Se hace en competencia? Sí, poco. Se hace lo que se llama el Yoko Tomoe, que justamente Yoko es de costado. Entonces lo terminás tirando para el costadito. Ah, impresionante. Yo no soy muy bien. Por lo tanto, el Tomenage es espectacular, que se ve siempre, se pone así, que yo no suele salir. Entonces se utiliza una versión más deportiva. Sí, el Yoko Tomoe es como que es la adaptación del Tomenage así espectacular a la competencia. Que Yoko es costado, vas como de costadito. Y uno pretende que la espalda toque yo el no piso. No lo hago, o sea, perdona el que hace no. Un desastre. Sí, pero sí. Es primero uno va al piso, o sea, pone el pie, va al piso y es como el Tomenage, pero de costado. Y la última pregunta, me estoy excediendo. Las retenciones. ¿Sí? ¿Utilizabas retenciones? Sí, mucho. De hecho, yo en el piso hay retenciones, palancas y estrangulaciones y yo lo que más siempre usé fueron las retenciones. Retenciones. El otro mucho no me hallaba. La más básica que se enseña a los principiantes es quesagatame. Que con quesagatame. Quesagatame. Sí, agarrar el cuello y retener, bueno, la espalda del rival contra el piso, mi espalda. Bien. Hay otras retenciones, una que se llama kameshiho y otra que se sube medio sí. Arriba. ¿Esas tienen efectividad? Sí, depende del momento. Todas igual son bastante adaptadas a la competencia, entonces
hay variaciones muchas veces, pero sí, están. La base es esa y después uno le va buscando variantes. Por último, ¿te gusta el jiu-jitsu cuando miras gente que hace jiu-jitsu? No demasiado, la verdad. Mucho. No es que no me guste, no me gusta hacerlo, en verdad. Ah, bueno. Es como me es raro, me agarran de todos lados, me hacen punto porque el judo, yo siempre me ponía en cuatro patas, que está mal para el jiu-jitsu. Entonces las dos o tres veces que fui era punto, punto, punto. ¿Qué me está diciendo? Entonces me fui como ofuscada. Claro, digo, yo no estoy... La guardia, que está perfecta, yo nunca me acostumbré. Es algo que en judo es re útil, muy útil. Pero yo es como que ya lo descubrí de grande y no me hallaba. Entonces es como que digo, jiu-jitsu, no, bueno, mejor no voy. Lo miro de afuera, me gusta. Qué bueno. O sea, creo que tiene muy linda lo mismo. Tiene esto del arte marcial, del respeto, del compañerismo, que eso me encanta. Verlo de afuera me gusta y de cerca no tanto porque es como demasiado pegado para mi gusto. Bueno, yo te voy a decir sensei. Bueno. Yo no sé si te gusta, pero sos persona importantísima del judo. Has hecho muchísimo por el deporte de combate, por las artes marciales. Has colocado a la Argentina en un lugar de privilegio y generaciones enteras de chicos practican deportes de combate gracias a vos. Empiezan con uno, a veces se pasan a otro. En nombre de todos los profesores y maestros, te agradezco. Bueno, gracias. Te agradecemos. En nombre de la comunidad argentina, que chicos hagan deporte es espectacular. Así que gracias. Y este minuto, Paula, es para vos, para dar un mensaje, el que creas conveniente, a la comunidad latinoamericana de artistas marciales. Paula Pareto para Full Contact TV. Bueno, agradecer a todos los que estuvieron del otro lado. Espero que les haya sumado por lo menos un granito de arena para cada uno de sus deportes. Y esto, decirle a los profes, a los chicos, a todos que siempre que quieran algo se esfuercen y busquen la mejor de sus acciones en el día a día. Y que esa creo que es la forma en la que pueden llegar a lograr sus sueños. Así que eso, vamos con todo. Bueno, terminamos en guardia. Fue Paula Pareto para Full Contact TV. A ver tu guardia.